Y esta es la famosa Villa Ocampo, maravillosa Villa Ocampo, aquí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde su dueña, Victoria, bueno, fue un centro de intelectualidad, reunió a infinidad de personajes, no solamente de nuestro país, sino también del mundo entero. Aquí estuvieron, bueno, Rabindranath Tagore, Indira Gandhi, Roger Caillois, Hans Hermés, Stravinsky, bueno, la lista es interminable. Pero nosotros hoy, en estas historias secretas, también queremos bucear en la historia de mujeres muy particulares, como fueron algunas de las hermanas Ocampo. En este caso, Victoria, en un primerísimo plano, y Silvina, una enorme escritora en la literatura argentina. Villa Ocampo nace en 1891 sobre un terreno que excedía largamente al actual. Francisca Ocampo de Ocampo lo cede para que su sobrino Manuel construya allí una típica villa italiana donde la familia iba a pasar los veranos de noviembre a marzo. Y en su testamento aclaró que a la muerte de Manuel y su esposa, la propiedad fuera heredada por la hija mayor del matrimonio. Gracias a ese legado, Villa Ocampo se convertiría entonces en un lugar mítico donde, invitados por Victoria, pasarán las personalidades del mundo entero. ¿Recordás la vida cotidiana en Villa Ocampo? ¿Cómo era? Porque uno piensa, no sé, una cosa así tan intelectual. ¿No? Estaba lleno de malas palabras. Mira vos. De gritos. Las malas palabras no tenían otra connotación de lo que puede ser la mala palabra de hoy en el sentido denso. No eran densas, pero era ¡déjate de joder! O me cago en la buena educación, o ese tipo de cosas. Algo que uno no espera demasiado de una figura permanentemente, Victoria, sí. Permanentemente. Victoria era una persona de una enorme ternura, muchísima autodisciplina, pero intransigente con la estupidez. Los Ocampo son una de las grandes familias aristocráticas de la Argentina. Dueños de grandes extensiones de campo en Córdoba y en Pergamino, hoy encontramos pueblos donde antes estaban los cascos de las estancias. La ciudad de Villa María, en Córdoba, por ejemplo, fue fundada en terrenos de su propiedad. Y la historia de la patria era para Victoria y para Silvina Ocampo una historia de familia. Uno de sus bisabuelos, por ejemplo, apoyó económicamente la Revolución de Mayo. Otro, gran amigo de Sarmiento. Y también un tío abuelo, Enrique Ocampo, fue quien asesinó de un balazo a Felicitas Guerrero por despecho amoroso. El 7 de abril de 1890 nace Victoria, primera hija de Manuel Ocampo y Ramona Aguirre. Luego ellos tendrían 6 hijas mujeres, a las que van a educar según las costumbres de la época, es decir, con institutrices y en francés. ¿Cómo era la intimidad? Bueno, Victoria, a mí, antes de conocerla, me causaba pánico. Y cuando la conocí, también. Y fui descubriendo a esta inmensa señora criolla, además, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que era una mezcla de me llevo todo por delante y de timidez al mismo tiempo. Son descendientes de familias de fundadores, de patricios y de toda esa gente. Como decía Victoria, el país se manejaba un poco en familia cuando ella era chica, cuando ella nació, ¿no? Cuando Victoria cumple 6 años, toda la familia se embarca hacia Europa llevando consigo sirvientes y vacas.
se enamorará para siempre de París, a donde volverá después varias veces. Y Victoria, muy joven, ya se muestra como una lectora voraz. El teatro será su vocación frustrada, pero mientras viva su padre, jamás se atreverá a subirse a un escenario. Era toda una ceremonia el viaje a Europa, ¿no? Implicaba, desde muchos días antes de que el barco partiera de Buenos Aires, la gente de servicio de estas familias generalmente ricas e importantes que viajaban en primera, ¿no? Iban al barco para ordenar y arreglar el camarote, por ejemplo, llevar la ropa. Esta gente viajaba, con su propia ropa de cama, ¿no? No querían la ropa de cama del barco. Todo el mundo cree que Victoria fue una ricachona que los padres llevaban la vaca a Europa. Y en realidad llevaba todo el mundo que podía, porque ¿dónde sacaban leche? Familias numerosas para darle a los chicos. Pero bueno, se hizo de eso una especie, digamos, de símbolo de gente pudiente que tiraba la manteca al techo. Y había mucha gente que tiraba manteca al techo, pero no Victoria. En 1903 nace Silvina, la menor de las hermanas Ocampo. Junto con Victoria, llevará el apellido a lo más alto de la cultura nacional. Y también, como su hermana, ostentará una fuerte personalidad. Se casará con Adolfo Bioy Casares, será íntima amiga de Jorge Luis Borges y se convertirá ella misma en una gran escritora. De alguna manera yo creo que Victoria era una mujer, dentro de toda esa libertad que tenía, una mujer formal, con una serie de, digamos, de reglas o de códigos, mientras que Silvina era una mujer mucho más libre frente a la vida. Fueron dos hermanas totalmente diferentes, aunque tuvieron muchísimo en común, como tuvieron las seis hermanas Ocampo. Abrieron camino porque justamente con su buena literatura, con su ejemplo de vida, con su personalidad, con su manera de enfrentar los acontecimientos, dieron una sensación de libertad muy, muy grande. Mucho de la rivalidad o la enemistad, no sé bien, entre Victoria y Silvina, como que Silvina era la escritora y Victoria era la mecenas. ¿Cómo se vivía eso en la familia? Mira, en la familia era un tema muy doloroso, porque la gente que habla de la rivalidad entre Victoria y Silvina, en general dicen que Victoria tenía grandes celos de la capacidad literaria de Silvina, de la capacidad poética de Silvina. Victoria publica el primer libro de Silvina en Sur y le escribe un prólogo que para mi gusto es maravilloso porque es muy duro, le marca las flaquezas, le marca las oportunidades con las que Silvina llegó al mundo, porque entre el nacimiento de Victoria y el nacimiento de Silvina, la mujer pasa de ser un objeto total a empezar a ser una persona. Siguiendo la tradición familiar, en 1912 Victoria se casó con Luis Bernardo de Estrada, un hombre al que no amaba ni respetaba. Tan es así que durante su luna de miel en Europa, que duró más de un año, se enamoró perdidamente de Julián Martínez, un primo de su marido. En el viaje de bodas ella descubre una carta de Monaco Estrada, de su marido, donde le dice al padre de Victoria: me parece que vamos a terminar con esta extravagancia de Victoria, de querer ser actriz, va a ver que se le va a pasar el momento que quede embarazada. Y para ella descubrir esa carta fue realmente definitorio, ¿no? Su matrimonio concluyó prácticamente en la luna de miel y cuando volvieron a su casa, la luna de miel duró casi un año en Europa, cuando volvieron a su casa, que era un petit hotel que tenía Victoria, uno vivía en un piso y el otro vivía en otro. Se juntaban los domingos para ir a almorzar a la casa de los padres de Victoria
y los después estaban absolutamente separados. Pero recién, ella se casó en el 12 y recién se separó del marido en los años 20. Durante su luna de miel, Victoria es testigo del estreno muy controvertido de La consagración de la primavera de Stravinsky, con quien luego traba una íntima amistad. Regresa entusiasmada, muy enamorada de su amante, Julián Martínez, y con la firme decisión de influir en el mundo de la cultura. Llegará entonces a Buenos Aires dispuesta a vivir sin ningún tipo de limitaciones. Es una mujer que esencialmente tiene un perfil de una vitalidad enorme, una vitalidad que se expresa en aquellas cosas que quiere, en el ejercicio libre de su sexualidad, por ejemplo, que era una mujer muy libre, libre al punto tal que menciona en algún momento: el lesbianismo es un placer que no me ha sido dado, mi territorio, mi patria fue siempre el hombre. Victoria entabla una cálida y fructífera amistad con el filósofo español José Ortega y Gasset. Él la impulsa a dar a conocer sus escritos. Incluso se atreve a publicar su primer artículo en el diario La Nación de Buenos Aires sobre las igualdades entre los seres humanos. Cuando publicó su primer artículo en francés en el diario La Nación, La Nación decía que, bueno, que estaban encantados, más o menos, estoy diciendo de memoria, digo mal, que estaban encantados de que Victoria publicara más allá de las limitaciones que imponía su condición femenina. Hay una anécdota de ella que ella siempre contaba, por cierto, de una vez que salió manejando su propio automóvil, era verano, por la calle Florida, y las señoritas de Anchorena, no sé cuánto, que vivían sobre la calle Florida, inmediatamente la llaman por teléfono a la mamá de Victoria y le dicen: Morena, la hemos visto a Victorita manejando su automóvil y en manga corta. Fíjate de eso. Eso era una transgresión tremenda, ¿no?, a los cánones de aquella época. Victoria Ocampo lograría sacudirse los rigores de su clase e imprimiría su particular estilo en todas las facetas de su vida. Por supuesto, fue elogiada y criticada, querida y temida por igual. Recibió 3 herencias que después usó con mucha convicción, solventando emprendimientos culturales. Y fue también una de las primeras personas en redactar unas memorias que a 30 años de su muerte siguen despertando grandes polémicas. Antes de morir, ella dice que deja su autobiografía y pide que no se publique hasta después de 20 años de su muerte, porque quería asegurarse de que nadie pudiera ser afectado por lo que decía en la autobiografía. La gente que se adueña de esos manuscritos los saca inmediatamente, los publica inmediatamente censurándolos. Pero ahora ya no han pasado 20, sino que han pasado 30 años de la muerte de Victoria. O sea que yo creo que ya tenemos permiso absoluto de ella para hablar a calzón quitado de todas las historias familiares, que me encantaría regalártelas a vos, Magdalena. Resulte difícil de creer, hace 100 años las mujeres en nuestro país, sobre todo las de clase alta, eran educadas exclusivamente para ser buenas esposas y madres, no podían votar desde ya y prácticamente carecían de derechos civiles. Y es en este contexto que hay que pensar la enorme importancia que tuvo Victoria Ocampo en la historia argentina. Una mujer que se alzó contra los prejuicios de su clase y de su género también, y se convirtió en una adelantada en la defensa de los derechos de la mujer en todos los niveles de la vida. Era alguien que es muy difícil encontrar en este país.
gente con una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Era muy, muy graciosa. Muy graciosa y así muy libre para hablar. Que uno no se imaginaba que una señora, porque además físicamente era muy imponente, era una mujer alta, grande y muy libre también para vestirse. Victoria tenía mucha plata y eso ponía un freno, digamos, a la actitud de la sociedad respecto de ella. La toleraban, hablaban mal a las espaldas de ella, y ella lo sabía perfectamente, además. En 1931, Victoria Ocampo decide utilizar su fortuna en una revista que reflejara las últimas tendencias culturales del mundo. Y efectivamente, estimulada por Ortega y Gasset, por Waldo Frank y por Eduardo Mallea, funda entonces la mítica revista Sur. Y en sus páginas van a colaborar entonces muchos de los escritores más importantes del siglo. Y a pesar de que pierde mucho dinero, Victoria sostiene la revista Sur durante 40 años. Sur era imprescindible para estar en contacto con la cultura occidental. Por supuesto con la Argentina, pero también con todos los otros autores que participaban ahí, con las notas críticas, con ese mundo que nos revelaba solamente Sur. Me dijo Vargas Llosa, esperábamos los números de la revista Sur como quien espera un regalo del cielo, porque era la puerta que nos daba conocimiento de lo que se hacía y de lo que se escribía en el mundo. Es la posibilidad muy concreta de abrir una ventana o abrir un camino para intercambiar culturas, intercambiar ideas y pareceres entre Europa y América. Ese era el proyecto original de Victoria, que se cumplió en gran parte, evidentemente se cumplió en gran parte. Por cierto que, naturalmente, pesó mucho más la parte europea, digamos, que nosotros sobre Europa, ¿no? Dos años después, funda la editorial Sur, desde la que publicará a autores argentinos y también a traducciones de importantes escritores extranjeros como Graham Greene, por ejemplo. Se rodeó de colaboradores brillantes que sostuvieron esta alta exigencia de calidad que Victoria reclamaba en todas sus actividades. Victoria Ocampo luchó permanentemente contra los prejuicios. Fue una gran feminista. Administró poder, no tuvo hijos, se reconocía una actriz frustrada y también víctima de los prejuicios que suscitaba por pertenecer a la clase alta. Tuvo amores prohibidos que sacudieron a la sociedad y además, bueno, fumaba, manejaba autos, quería ser actriz y no lo hizo para no escandalizar a la familia. Y desde la revista Sur, y luego la editorial también Sur, aplicó sus preferencias estéticas, a menudo tachadas de extranjerizantes y de elitistas. Pero hasta Jorge Luis Borges le debe, a pesar de que tenían una relación difícil, el gran, enorme impulso que Victoria le dio a su carrera. Yo creo que Victoria fue mucho más generosa con Borges que lo que Borges fue con Victoria, ¿no? Pero Borges y Bioy no la tomaban muy en serio a Victoria. Primero porque les resultaba autoritaria y después porque esos grandes entusiasmos que tenía Victoria de repente por alguien, por una persona, un escritor, un poeta, qué sé yo, a ellos no les convencía. ¿Por qué no imaginar en esta recorrida por la maravillosa Villa Ocampo, por qué no imaginar que en este banco, por ejemplo, Eduardo Mallea le dedicó sus mejores frases de amor a Victoria Ocampo? ¿Por qué no? Ustedes saben que esta tarde, por ejemplo, en este jardín está inundado de perfumes, de jazmines del país, de jazmines del Cabo, jazmines del cielo. Se ve que para Victoria los perfumes tenían una significación muy especial, quizás como el sonido de las palabras.
Y seguimos, por supuesto, en Villa Ocampo. Estamos muy cerca de la barranca que lleva al Río de la Plata. Y en este kiosco así tan romántico, hecho todo con troncos, está cubierto de jazmines del país, que ustedes saben que era la flor preferida de Victoria Ocampo. ¿Y por qué no imaginar que esas dos hermanas tan talentosas como son Victoria y Silvina pudieron haber hablado horas acá acerca de literatura y de sus preferencias? Y curiosamente, Silvina, recién después de su muerte, es considerada una de las mejores escritoras de nuestra literatura. Victoria, como una manera de explicarlo, ocupaba todo el escenario. Una mujer múltiple, extraordinariamente atractiva, que abrió las puertas a la intelectualidad de América Latina hacia una Europa que salía de la Segunda Guerra Mundial. Silvina escribía y pensaba. Una historia fascinante, como la de esta noche. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903. Como decíamos, fue la menor de las hermanas, seis hermanas, y se crió un poco sola entre adolescentes. Desde niña fue reservada, fue muy introspectiva, pero estas apariencias encerraban una vida y una creatividad tan apasionadas como tumultuosas. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el Río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Silvina, como ella misma decía, era el patito feo de una familia de mujeres muy hermosas, todas las hermanas, menos Silvina. Silvina Ocampo la definiría como una persona muy cálida, muy simpática, muy divertida, diría bastante extravagante. Jamás contaba nada de lo que estaba haciendo ni lo que estaba escribiendo y siempre tenía salidas así muy, como, muy originales. Algunas que parecían como infantiles y otras que tenían una cosa así un poco también de clase. Indudablemente una escritora superlativa con una personalidad extravagante. Una personalidad tan extravagante que hacía que mucha gente la considerara fuera de sus cabales. Liberada de la férrea educación en la que habían sido sometidas sus hermanas mayores, Silvina pudo, en cambio, estudiar dibujo en París con Giorgio de Quirico y con Fernand Léger. Quería ser pintora, pero bueno, su destino era otro. Ella pintaba, como te digo, y vio y le aconsejó un día que ella escribió un poema y se lo mostró, que se dedicara a la literatura. Ella deja la pintura y se dedica a la literatura. Escribe cuentos, tiene poemas también. No era muy buena poeta, pero en fin, por eso digo que todos los me van a crucificar. Pero si ella no hubiera tenido a su lado, no todo el tiempo, sino un espacio de tiempo y después de dejarlos, a Borges y a Bioy, ellos lo opacaron. Silvina Ocampo y Bioy Casares formaron una de las parejas más intrigantes de su tiempo. Ella le llevaba 11 años y Bioy era uno de los solteros más codiciados del país. Parecía que solo los unía el amor por la literatura. Pero a pesar de sus diferencias, construyeron un matrimonio sólido, regido, claro, por sus propias reglas. Se respetaban mucho y se querían. Más allá de una independencia que probablemente ellos tendrían en su vida personal, pero realmente funcionaban como una pareja muy unida, bajo un gran afecto. Silvina era una mujer que tenía también apego y afecto por otras mujeres, y nadie lo duda hoy. Y Bioy era un hombre muy mujeriego también. Pero yo tengo el recuerdo de Pepe Fernández, de vuelta, que lo voy a citar, que me dijo que una vez Silvina se había enfermado de meningitis, creo. Tenía una inflamación en las meninges o algo.
Y Adolfo Casares estaba muy mal y lloraba y le decía a Pepe, Pepe, si le pasa algo a Silvina, ¿con quién voy a conversar? El casamiento de Silvina y de Bioy escondió un escándalo de gran magnitud que la familia Ocampo mantuvo en secreto durante casi 60 años. Podríamos decir, hasta esta noche. Victoria y Silvina tuvieron una ruptura brutal después del casamiento de Silvina. Silvina y Adolfito se casan y se van de luna de miel, viaje largo, no sé si 3, 6 meses o un año, porque no tengo registro de eso. Pero se la llevan a Genca, que era la hija mayor de Pancha. Por esa época Genca tendría más o menos 16 años. Que era otra sobrina. Era una sobrina, claro, una prima de mi padre. Sobrina preferida de Victoria. Cuando Adolfito y Silvina se casan, se la llevan a Genca de viaje y se provoca una situación que nunca tuvo cura en la familia, que es que la compartieron sexualmente. Eso destruye a Genca. Y cuando vuelven y Victoria se entera, provoca un escándalo familiar tan, tan grande que yo creo que nunca se lo perdonó a Silvina. En 1932, Victoria Ocampo había presentado a Bioy Casares y a Jorge Luis Borges. Luego, ellos serán amigos inseparables. Tan es así que escribirán en colaboración con el seudónimo de Honorio Bustos Domecq. La madre de Bioy le pregunta a Victoria quién podría guiar los pasos de su hijo en la literatura, ya tenía 17 años, y Victoria dice indudablemente Borges. Y de hecho los reúne, Borges ya tenía 30 años más o menos, y hoy 17, y los reúne en su casa, en una muy célebre reunión en Villa Ocampo con un invitado que era un europeo, y entonces de pronto se enfrascaron Bioy y Borges en una charla muy amena se sintieron subyugados uno por el otro y olvidaron el resto. Entonces se acerca Victoria y les dice no sean mierdas, hablen con el invitado. En 1946, Silvina y Adolfo escriben en colaboración una novela policial de título muy elocuente, Los que aman, odian. Pero la complicidad literaria de Bioy es con Borges, y entonces ella, Silvina, decide seguir escribiendo en soledad. Pacaron Borges y Bioy porque ellos tenían bromas secretas, de las cuales Silvina estaba excluida. Por ejemplo, uno los oía reírse a carcajadas de cosas, de esas bromas que se tienen entre amigos o entre matrimonios o entre gente o hermanos. Y ella siempre decía, ¿de qué se reirán esos dos imbéciles? Porque estaba excluida. Silvina Ocampo, una de las mejores escritoras argentinas, vivió y escribió a la sombra de las tres grandes figuras que la rodean. Una es su marido, Adolfo Bioy Casares, la otra su hermana Victoria, y otro su amigo, Jorge Luis Borges. Yo creo que es el equivalente de Borges, es un Borges con faldas, y te voy a decir que para mí, desde mi punto de vista, aventaja a Borges en una cosa. Silvina tiene pasión. Silvina era una persona muy tramposa, muy mentirosa, muy aprovechadora, pero absolutamente querible. Era imposible no quererla, pero era mezquina, era arbitraria, qué sé yo, yo creo que se le podrían poner todas las... Bueno, se ve que muy buena relación no tuviste con ella realmente. No, tuve buena relación con Silvina, sí, y la adoré, pero no dejaba de ver eso, sobre todo como contracara de Victoria, que era... La generosidad. Silvina, por ejemplo, nunca iba a discutir, nunca iba a plantarse frente a alguien, pero
llegaba a la fuente a la mesa con 3 bifes para 6 comensales, uno era para Adolfito, otro era a medias para Borges y para ella, y después el tercero se cortaba en 3 o 4 pedazos y se le repartía un pedacito a cada uno. Y se mataba de risa haciéndolo, y la gente se lo aguantaba porque Silvina era absolutamente adorable. Silvina se recluye en su casa, con sus libros, con sus amigos, y la infidelidad de Bioy Casares a veces roza el escándalo. En 1954, Silvina adopta como propia a Marta, hija de Bioy con una modista. Murió en 1994, luego de pasar 3 años postrada por una enfermedad. Y una curiosa vuelta del destino hizo que, 20 días después, su hija Marta sufrió un accidente fatal en la esquina de Las Heras y Rodríguez Peña en la ciudad de Buenos Aires. Bioy Casares la sobrevivió 5 años. Las hermanas Ocampo, Silvina y Victoria, tuvieron una vida en apariencia envidiable. Pero a pesar de haber disfrutado de grandes herencias, viajes a Europa, relaciones con lo más selecto de la cultura mundial, las dos hermanas atravesaron momentos de gran amargura. Silvina presenció cómo su obra era ensombrecida por la de su marido y la de Borges, su amigo. Y Victoria no logró que su aura aristocrática dejara ver a la mujer comprometida y solidaria que era realmente. Esa generosidad extrema que ella tuvo para poner toda su fortuna al servicio del desarrollo de una cultura, independientemente, insisto, de la mirada que pueda haber tenido, es algo que nadie, absolutamente ni sus detractores, pueden llegar a cuestionar. La ayuda que ella daba a algunos escritores y a algunos artistas muy pobres, y sin embargo ella les daba secretamente, jamás lo comentaba, pero yo sé de gente que Victoria le pasaba una pensión, una mensualidad, o le pagaba un alquiler, o le daba un departamento. La gente cree que Victoria era una mujer de mal carácter que manduteaba a todo el mundo. Manduteaba a sus pares. Lo manduteaba a Borges y hacía muy bien. Pero con la gente que la servía era muy respetuosa. La fama de Victoria Ocampo trascendió ampliamente los límites de nuestro país. Testigo privilegiada de su época, es la única mujer latinoamericana invitada a asistir al juicio de Núremberg al término de la Segunda Guerra Mundial. Victoria era una gran cronista, una cronista admirable, porque era muy observadora y tenía una enorme cultura y muy, ¿cómo te podría decir?, como un olfato periodístico para ver qué era lo realmente importante. En 1953, la revista Sur tenía un claro perfil antinazi, antifascista y antifranquista y había celebrado el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, era decididamente antiperonista. Tan es así que mientras descansaba en Mar del Plata, la Policía Federal allanó su casa y detuvo a Victoria como presa política en la cárcel del Buen Pastor, donde estuvo detenida durante 26 días. Luego festejó la caída del gobierno de Juan Domingo Perón a manos del golpe militar de la Revolución Libertadora en 1955. La acusaron de tener armas y una especie de complot en Mar del Plata, cosa absolutamente disparatada. Victoria no tuvo jamás, como decía ella, ni un revólver en ninguna de sus casas, ¿no? Pero bueno, se trataba de alguna manera de fastidiarla y molestarla a esta mujer que era
Contreras, por supuesto, contra Perón. En El Buen Pastor se hace amiga de... Había mecheras y prostitutas. Una de ellas que le graba, le borda el nombre de Victoria en el guardapolvo. Guardapolvo que ella después quiere quedarse y le dicen que no, que eso es propiedad del Estado. Entonces ella guarda la tirita donde decía Victoria y dice que la va a guardar con las más importantes preseas y premios que tiene. Victoria tuvo muchos, muchos detractores. Victoria y Borges, en los años 60-70 en la facultad decir la palabra Borges, decir la palabra Borges era una mala palabra en la facultad. Y Victoria peor. A Victoria, bueno, estuvo presa y no obstante la llamaban fascista y comunista según los momentos, igual que a Borges. Sentía yo que tenía una enorme importancia en la vida cultural argentina, que era rechazada por mucha gente y creo que era simplemente porque no era una mujer de clase media, sino que pertenecía a una aristocracia argentina, que tenía mucho dinero, que se daba el lujo de hacer lo que quería. Y fue una época muy injusta. Y siempre había oído hablar despectivamente de Victoria, como que era extranjerizante, que era una persona que no quería nuestro país, etcétera, etcétera. Hasta que tomé un libro escrito por ella y lo leí. Y bueno, me di cuenta que todo lo que se decía era falso, de toda falsedad, que todo lo que escribía transmitía un extraordinario amor por nuestro país. Vengo a decirle que por primera vez me hace feliz oír hablar en una conferencia a un compatriota, oírlo hablar de un tema que usted ha abordado, nuestro país. Al oírlo, la prueba irrefutable de su existencia de usted me ha consolado de muchos sinsabores. Lo que dijo usted ayer y el modo suyo de decirlo eran exactamente lo que necesitaba para no desesperar de nuestra patria común. En 1977 fue distinguida como la primera mujer en ser incorporada a la Academia Argentina de Letras. Y en su memorable discurso, Victoria dijo: "Los felicito a ustedes porque han vencido un prejuicio, y eso siempre exige un gran esfuerzo". Creo que tenemos que tener en cuenta esto. Victoria lo que quería era hacer participar a otros de lo que a ella le gustaba, lo que a ella le interesaba, y lo que le fastidiaba también, que participaran también de sus enojos, de sus rebeldías. Y si se fija leyéndola, el género de Victoria es epistolar, aún en sus testimonios. Necesita tener un interlocutor y a esa persona, conocida o desconocida, ella le habla y le hace participar de esos intereses suyos. El 27 de enero de 1979, Victoria muere en Villa Ocampo y Borges escribe: "En un país y en una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Dedicó su fortuna, que era considerable, a la educación de su país y de su continente. Personalmente, escribió Borges, le debo mucho a Victoria, pero le debo mucho más como argentino". Si te encontrás de nuevo con Victoria, a vos casada con un hombre de cine como es Olivera, con una vida hecha muy interesante, ¿qué tipo de diálogo tendrías con ella? ¿Cuál fue en su vida el meollo que la hizo mantenerse entusiasmada, caliente con la vida? Porque Victoria es una persona que estuvo caliente con la vida siempre. Thank you.
Bueno, y por supuesto, al despedirnos de Villa Ocampo, no podíamos dejar de sentarnos en esta escalera. Ustedes han visto en las fotografías de época, este fue un lugar de encuentro. Acá podemos haber visto desde a Ortega y Gasset, a Rabindranath Tagore, a Indira Gandhi, a Roger Caillois, a Drieu La Rochelle, y también a Borges, a Bioy, por supuesto, a Alberto Girri, a Héctor Murena, a la querida, queridísima María Rosa Oliver, que fue una de las mejores amigas de Victoria, que estaba sentada aquí, en este rincón, y que fue una mujer extraordinaria, muy particular para su tiempo. Fíjense que fue premio Stalin de la Paz, y al mismo tiempo pertenecía también ella a una antiquísima familia argentina. Secretos de familia.